Hello, good evening to everyone. I am Martha and I'm going to be with you today. This is just a one-time class, right? Are you able to hear me? Hola a todos, buenas noches, ¿verdad? En nuestro caso. Me llamo Martha, voy a estar con ustedes solamente esta clase, one-time class. ¿Pueden escucharme? ¿Sí? Yes, teacher. Awesome. That's really good. So someone was sharing to me that you are on the session number 4. Am I correct? Me estuvieron comentando que estaban en la sección número 4. ¿Estoy en lo correcto? Yes. Yes? Okay. From the session number 4, from where you at the moment, at right now, ¿en qué ejercicio están en la sección número 4? ¿O qué es lo que han estado estudiando? Or you haven't started yet, o no la han comenzado todavía. No, aún no la hemos empezado. De hecho, el día de ayer estábamos en la sección 3 porque estábamos con el tema de las direcciones. Ah, ok, entonces comprendo. Entonces no han comenzado la sección 4 y el tema de las direcciones sí lo terminaron, o no se terminó. Sí lo terminamos, el tema de las direcciones. All right. So, entonces, sí van a comenzar de lleno el día de hoy con la sección 4. ¿Podemos decir que sí? Yes. Yes. All right. So, if you are going to get started on the session number 4, on the session number 4, you are going to be in a study present or simple past, right? That it will be el pasado simple. En la sección 4 van a estar estudiando el pasado simple and some of the expressions, right? Like whenever you hate to do something or that you don't like to do something, right? I don't know if someone has scanned the virtual platform or no one has done. ¿Alguien ya escaneó la sección número 4? ¿Si lo hizo, no lo ha hecho? Que nos pueda compartir. No, Jess. No, en la 3 todavía. Está en la 3 aún. Okay. No hay problema. So if you're still in the number 3 or the ones that are still in the number 3, don't worry. So you can continue and keep it advanced on. And today I'm going to just show you some of the things in the session number 4, right? For example, in the first one that we are going to be studying, that is whenever you hate to do something, right? Cuando usted no le gusta hacer algo, vamos a estudiar y solamente les voy a poner el audio con respecto a la plataforma virtual. Regálenme un segundito mientras le hago el uploading a la plataforma. Just a second. Bear with me. So tell me in the meantime, how was your day? Dígame en el medio tiempo, ¿cómo estuvo su día? Estuvo bien, it was good, not good, it was hot. Yes, no one? Fine. Fine and boring. Was boring, was not good, was just boring and hot, right? Hot. It's been hot all these day long. Estado bastante caliente todo este día, ¿verdad? So let's see. Before that we get started, let me share my computer with you. My screen, right? Les voy a compartir mi pantalla. Okay. Are you able to see my screen? ¿Pueden ver mi pantalla? Yes. 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 Yes, I can. Awesome. That's really good. Thank you for confirming. So I'm going to play the audio and this is what we are going to be in a study today. Top 8 things that people hate to do. Si, 8 cosas que las personas odian hacer, right? And then we are going to be sharing. Pay attention to the vocabulary and take notes if you want to. And just take note about the thing that you don't like to do or that you probably will hate to do, right? Tome notas o de algo que no le guste hacer o que probablemente odie hacer, right? Con respecto a este vocabulario. Por favor, me dejan saber si pueden escuchar. Hi everyone. In this class, you'll learn vocabulary. ¿Pueden escuchar? Yes. 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 Good. Talking about things that people hate to do. Let's get started by listening and practicing. One.
Stand in line. 2. Do laundry. 3. Travel to work. 4. Go to meetings. 5. Exercise. 6. Work in the yard. 7. Clean the house. 8. Open the mail. Now, I would like for you to practice. Thank you. So here we have 7 things or 8 things that people hate to do. Alguien me decía que se escucha cortado. ¿Los demás cómo escuchan? Qué bien, teacher. Bien. ¿Escucha bien? Very good, teacher. Yes. All right. Yes. So, si se escucha bien, la persona que me comentaba que se escuchaba cortado, lo que puede hacer es salirse y reiniciar, ¿verdad? Salir y reiniciar. Probablemente si sea conveniente, right? So, these are things that people hate to do. For example, in my case, I hate to do the laundry, right? The laundry es la lavandería, ¿verdad? Cuando nosotros nos vamos a lavar la ropa, entonces, in my case, I hate to do the laundry. I don't like it, right? I don't like it at all. What about you? Someone who would like to participate? Okay. Okay, Flor, no hay problema. Sí, vuelva, sálgase y vuelva a entrar. No hay ningún problema. Okay. En mi caso, ¿verdad? A mí no me gusta hacer la lavandería. I hate to do the laundry. What about you? What are the things that you hate to do? ¿Cuáles son las cosas que no les gustan hacer? I don't like play soccer. You don't like play soccer? That's what you don't like? No. No. Okay, so you hate to play soccer, all right? Yes. Someone else? ¿Alguien más? Sí. All right, go ahead. I travel to work. You hate travel to work. Yes, it's kind of tired. I know. Someone else that who would like to participate? I don't like stand in line. You don't like to stand on the lines. Yes, it's kind of hard. Nowadays, it's been kind of crazy. That's true. Someone else? ¿Alguien más? ¿Alguien más that who would like to participate? Yes, I don't like stand in line. You don't like studying online, okay? No. You don't like studying online. Okay, you hate to study online. Yes, it's kind of difficult. It's different, right? It's bastante diferente. Someone else who would like to participate? I don't like cooking. Okay, you don't like cooking, okay? So you don't like to cook and you hate to cook. Okay, awesome. What else? Who else? ¿Alguien más? I don't like to exercise. You don't like to do exercise. Okay, so you don't like to go jogging, right? No le gusta correr. Someone else? ¿Alguien más? I don't like clean the house. You don't like to clean the house. Okay, awesome. So you hate to clean the house. Someone else that who would like to participate? ¿Alguien más? ¿No one else? ¿Alguien más que le gustaría participar? ¿O nadie más? ¿No? ¿No more participations? All right. So if there are no more participations, let me show you something. I will show you just a Word document. Please let me know if you're able to see it. Les voy a mostrar este documento de Word. ¿Lo pueden ver? Yes. Yes? Okay. Yes, teacher. Okay, so this is the structure that you have there, right? Or the structure that is being proposed. Esta es la estructura que ha sido propuesta, ¿verdad? We have the subject plus the hate to, the verb, plus to, plus the verb in the base form, right? Plus a complement. Esta es la estructura que les propone la conversación, bueno, no la conversación, pero sí el pequeño vocabulario que tienen ustedes en su plataforma virtual. Es el sujeto,
más el verbo hate, más el to, ¿verdad? Que es el infinitivo, más el verbo en su forma base, más un complemento. Si en el caso, como algunos me estaban utilizando, el don't like, es algo que definitivamente, ¿verdad? I like or don't like, que no me gusta, usted puede utilizar cualquier otro tipo de verbo, como por ejemplo cooking. Pero si yo diría que realmente en este caso sería detestar, yo detesto cocinar, nosotros deberíamos de decir I hate to cook, ¿verdad? Cuando ustedes tienen este to con, acompañado de otro verbo, su verbo siempre debe de ir en una forma base, ¿verdad? En la forma sin ningún cambio, a pesar de que estuviéramos utilizando una tercera persona. ¿Verdad? Solamente eso para clarificarlo, si usted utiliza el don't like, ahí sí usted puede utilizar un verbo en forma ing que sería I don't like cooking, right? So that it would be the only clarification that we have. And let's get started with the past continuous, right? We are past simple past. That is what we are going to be studying. Simple past. Let's see. There we go. Here we have, right? Y aquí tenemos el pasado simple, right? So today, that's what we are going to be in a study, the simple past. The simple past got regular and irregular verbs. El pasado simple tiene verbos regulares y verbos irregulares, right? The regular verbs are the verbs that you can go ahead and just add the ed, and they change the form only with the addition of the ed. For example, right? The regular verbs form past simple of regular verbs by adding the suffix ed to the infinitive. En el caso del pasado simple, nosotros tenemos dos clases de verbos. Los verbos regulares y los verbos irregulares. Su verbo regular solamente usted le va a agregar la forma ed al final a la forma infinitiva, ¿verdad? Si usted va a hablar de un evento en el pasado, como por ejemplo, ¿qué podría ser? Yo trabajé ayer, ¿verdad? O yo trabajé esta tarde. Si lo quisiera decir, podríamos utilizar este ejemplo. I worked in the evening. Yo trabajé por la tarde, ¿verdad? O por la tarde-noche, en este caso que estaríamos utilizando. I worked in the evening, ¿verdad? I worked in the evening. Y ya en este caso sería pasado, porque diría yo trabajé en la tarde-noche, y si ustedes se fijan, work es un verbo regular y le tenemos que agregar la ed para hacer el pasado simple, ¿verdad? Questions so far. Preguntas hasta acá. La diferencia de pronunciación en el presente y el pasado no la capto todavía. Bueno, en este caso, cuando vayan avanzando un poco más, se van a dar cuenta que hay tres pronunciaciones diferentes. Pero por el momento les voy a recomendar que la hagan con una T al final. Entonces sería I word, I word, I word. Si usted sería en el presente, sería I work, I work, I work. Y este sería el final, I word, I word. Agréguele una D. For all regular verbs. Para todos los verbos regulares. Conforme vaya pasando el tiempo, ¿verdad? I know that you are just beginners. Son parte de principiantes al momento. Conforme vaya pasando el tiempo y lo vayan estudiando más adelante, se van a dar cuenta que hay tres pronunciaciones diferentes. En el pasado, para los verbos regulares. Pero eso ahorita no se los recomiendo porque es un poquito más avanzado. Entonces, solamente hagan la pronunciación con la D al final y ya se va a entender. Entonces sería I word, I word, I word. Una D al final. Entonces, si usted lo dice en el presente, sería I work, I work. La K le va a sonar un poco más como k, k, ¿verdad? Entonces, para que ustedes lo puedan hacer así. ¿Sí contesta su pregunta o no sé si habría otro requerimiento más? No, it's okay. All right. No problem. So this is will be with the regular verbs. So I have here this one is the spelling rules, right? Just for you to know. The infinitive plus ed
right? For example, some verbs like the verb want, que sabemos que es querer, desear, sería wanted. The verb like, en este caso sería liked. Y the verb played, que sería played, el verbo jugar, ¿verdad? Entonces tenemos los verbos al infinitivo y nosotros le agregamos la forma ed para hacerlo en el pasado. Si usted va a hablar de alguna de estas actividades en el pasado, ¿verdad? Luego tenemos algunos verbos en forma infinitiva que terminan con i, right? They ending in the i. So we are just going to add the d, like the verb arrived, that it will be arrived. Hate, hated. Love, loved. So these ones you are going to add just D, right? We are going to add just the D. Para los verbos terminados en E, usted solamente le agrega la T al final y ya se va a saber qué es pasado. El verbo de llegar, ¿verdad? El verbo arribar, si alguien llega, en el caso de odiar y el caso de amar. The infinitive ending consonant plus Y, right? El infinitivo terminando una consonante más la Y. This one is the same rule as the simple present tense. You just change or you just substitute the Y for the IED. Like in the verb try, right? Como en el verbo intentar, si el verbo termina con una consonante más la Y, usted le agrega nada más la ED y cambia la Y por la I latina o la I de puntito, ¿verdad? Y ya va a ser su pasado en este caso. Veamos acá. Tenemos en los verbos one syllable verb, that it will be consonant verb consonant. We double the consonant and we add ED. Like in the verb plan, that it will be planned. Stop, stopped, right? You can do it like that. So los verbos que terminan en este caso con consonante, vocal, consonante, se le dobla la última consonante al final y se le agrega ED. En el caso del verbo stop, nosotros solamente tomamos la TOP, ¿verdad? En este caso consonante, verbo consonante, o si usted lo quiere ver como double consonant, es T. También se puede hacer así, solamente de saber que se le dobla al final la P para agregarle la ED. Question so far up to here. ¿Preguntas hasta acá? You got any question? No. ¿Preguntas hasta acá? ¿O algo que no se haya quedado claro? This rule se encuentra en la plataforma. No, la rule is not on the platform. The platform will explain it to you how you form the sentences and how you make questions. Las reglas no están en la plataforma, solo les dice cómo van a ser las preguntas, van a ser las oraciones, ¿verdad? Y le da la propuesta de algunos verbos en este caso. Estas reglas son for you to know, right? They are FYI, for your information. ¿Las puede aumentar para capturarlas y copiarlas? Sí, con gusto. Dejen ver si puedo hacerla más grandecita o ponérselas en toda la pantalla. ¿Así lo ven mejor, chicos? ¿Chicas? ¿Yes? ¿No? Yes, teacher. All right. So if you want to take the capture, go ahead. All right. Si alguien me envía, if you want to, someone can send me an email in the chat and I can send the email and you can upload the presentation to your group, your WhatsApp group. Si alguien quiere enviar un correo, le puedo enviar el correo con la presentación y después esa persona se las puede subir a su grupo de WhatsApp si ustedes quieren. También podemos hacer eso. En el chat. Sí, sí, aquí en el chat de acá, ¿verdad? Me puede poner el correo electrónico y yo le envío a la persona el correo electrónico. Ah, here we go. Y vamos a ver. Y les voy a enviar la otra situación. Déjenme ver. No sé si se movió. Si se movió la imagen, lo lamento, pero aquí se las voy a mandar. Ahorita se las mando. Open. Veamos.
Simple past. Ahí le va a llegar a la persona que me lo envió y espero que esa persona se las pueda subir al upload. Oh, si ustedes gustan, se los envío cuando ya terminemos la clase. Se los voy a enviar a cada uno que me ha estado enviando el correo. Right? Okay. ¿Les parece? Please. Yes. Please. Awesome. Okay. No problem. Vamos a hacer eso. There we go. So let's continue. So this is will be about the present simple past, right? Eso sería acerca del pasado simple con respecto a la formación de los verbos. Les voy a pedir something, right? I'll give you 5 minutes for you to write it down. 3 things that you did today, right? Les voy a dar 3 minutos para que ustedes puedan escribir 3 cosas que hicieron hoy. And then you are going to share with us. Y después nos las comparten, ¿verdad? Is that right? ¿Está bien? Yes? Yes? ¿Sí? Yes, ¿les parece? Serían de las que no nos gustan. Puede utilizar de las que you don't like. Puede ser de las que no le gustan o puede ser de las cosas que usted hace de manera rutinaria, 3 cosas que hizo hoy, ¿verdad? O 3 cosas que realmente fui al banco, por ejemplo. Me fui al banco, o me fui de compras, o salí, o fui a hacer algo, ¿verdad? En este caso, lo que usted hizo, o las puede inventar, you can make it up, ¿verdad? Las puede inventar, no necesariamente tiene que ser así, ¿verdad? Usted las hizo realmente. O puede ser de las que usted no le gustan también, ¿ok? So, 3 minutes. Okay. If you want to. 3 minutes. So, let's see, we have 9:26. So let's see, at 9:29, I will give you, I will check on with you. So let's see. You got 3 minutes. In 3 minutes. And in the meantime, I'm going to send the emails. Let's see. Yes, tell me. ¿Alguien me habló? Sí, aquí estoy. Dígame. Did you travel during your vacation? Did you travel during your vacation? Sure. Okay. So there will be just only 3 sentences, right? 3 only, or if you want to write it more, you can do 3. Solamente son 3 oraciones, pero si usted quiere hacer más, puede hacer más definitivamente. I take a breakfast. Yes, you can do it as a take a breakfast. It doesn't matter if you do it every day, right? It's okay. You can do it off the daily routines, anything that you have done, right? So we are going to take the examples as a good thing to continue studying it. Vamos a tomar los ejemplos para continuarlo estudiando, right? So you let me know if you're ready, and if you're not, just let me know as well. Ustedes me dejan saber si están listos, y si no, también déjenmelo saber, por favor. I have another sentence. So you let me know if you're ready or no yet. Okay. I am done, teacher. You are done. Awesome. Who else is done?
¿Quién más? ¿Quién más ya terminó? ¿Quién más ya terminó? I do it. You did it? All right. Awesome. So, ¿alguien más? No, verdad, que se había pasado. I did it. I did it, yes. Did. So, veamos. I studied all day. You studied all the day. Okay. So, let's see. This is what we are going to have. We are going to have the subject plus the verb in past form plus the complement. This is just to give you like a kind of formula, right? Eso solamente es para darles una como especie de fórmula para que ustedes recuerden cómo se utiliza o cuál es la manera adecuada. So this is what we are going to have. So who would like to share one of the sentences that you have? ¿Alguien que le gustaría compartir alguna oración que tenga? I watched my favorite movie. I watched my favorite movie. All right. Thank you. Who else? ¿Alguien más? I cooked at the dinner. I cooked the dinner. That sounds like to me that I'm hungry. Eso me suena a mí que ya me dio hambrita, right? That sentence, right? So let's see. Yeah. Who else? ¿Quién más? I went to the supermarket. I went to the supermarket, right? So this verb, as we were discussing, we are going to stop just for a while here. We have two kinds of verbs in the simple past. The regular ones like could and watch, and the irregular ones like go. This verb in the base form is the verb go. Este verbo en su forma base es el verbo go. Pero en el pasado es un verbo irregular y se utiliza como went, ¿verdad? Yo fui al supermercado. Went. All right. So let's see. Another one that who would like to participate. ¿Alguien más a quien le gustaría participar? Me. Go ahead. I went to work at 11 a.m. To work at 11. Sorry. At 11 a.m. All right. So I want to work at 11 a.m. Let's see. Who else? ¿Alguien más? I work at the office for the morning. I work at the office like this, yes? Of the morning, or for the morning. During the morning. O después de la mañana. Durante la mañana. Durante la mañana. O por la mañana. Okay. So during the morning. During the morning, right? En la mañana. O durante la mañana, during the morning. Okay, who else would like to participate? ¿Alguien más? Me. Go ahead. I visited my grandma at home. I visited my grandma at home. Home. Okay, at home. Okay. So let's see, who else? Alguien más. Alguien me dijo que iba, I take breakfast, right? Take breakfast is another one. So another verb. The verb take, it comes to took in the simple past.
breakfast. El verbo took es el verbo take, ¿verdad? Solamente que en el pasado cambia para convertirse en took y es nuevamente un verbo irregular. Any other one that who would like to participate? ¿Alguien más a quien le gustaría participar? I spoke with wife many people. I spoke, with spoke many people. With many people. Thank you very much. Once again, right? The verb spoke is a verb, a regular verb, which is the base form is speak, right? La forma base es el verbo hablar, speak. And is a irregular verb too, all right? So here we have some list about the verbs, regular and irregular ones. How to learn the regular ones? You have to learn it by heart, right? There is not any formula or something that can make us to remember it. Los verbos irregulares se aprenden de memoria, ¿verdad? No hay una fórmula, lastimosamente, que nos pueda hacer aprenderlos o una manera más sencilla, ¿verdad? Siempre van de memoria. Someone else that who would like to participate? ¿Alguien más a quien le gustaría participar? No one else? I call okay. My mother in the morning. Call my mother in the morning. Okay, yo llamo a mi mamá en la mañana. There we go. Thank you very much. So thank you very much for everyone who participated. Now let's see, you have different verbs here and some of them are regular and irregular. And let me teach you how you can ask the question. How we are going to ask the question. I'm going to move here and I'm going to show you something. I'm going to place here questions, right? Vamos a hacer preguntas. Questions. With the questions, this is what you are going to have. Let me change here the number of the letter. Okay, so the questions, you are going to use an auxiliary. The auxiliary for the simple past is did. Para las preguntas, usted va a necesitar un auxiliar y el auxiliar para el pasado simple es did. Que también es, en este caso, el verbo do, como en el presente simple. Entonces, es ambos, ¿verdad? Es tanto verbo como auxiliar. En el presente simple, nosotros tenemos do, y en el simple past, nosotros vamos a tener did, ¿verdad? Esa es la manera en la que lo vamos a utilizar. Y si quiere utilizar el verbo do en el pasado, va a ser did, right? So let's see a question, and we are going to take this sentence. Vamos a tomar esta pregunta, esta oración. So I called my mother in the morning. Vamos a hacerle la pregunta a ella si le llamó a su mamá en la mañana. So this is, will be the structure, the auxiliary plus the subject plus the verb. This one is going to be in base form. Plus the complement. Más el complemento, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería? Did you call your mother in the morning? Sorry, this thing is kind of crazy today. Sorry, 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 sorry. No, it's not going to take. But at the end is the question mark, right? Déjeme ver porque esto está un poquito. This is not my computer, right? Sorry, it's not going to take the question mark. So at the end, you will have the question mark. But the idea is here. Did you call your mother in the morning? That it will be the way to do
a question, right? First of all, we are going to have the auxiliary, then we are going to have the subject, then we are going to have the verb in the base form, plus the complement and the question mark, right? Siempre que usted tenga el auxiliar, el verbo le va a regresar a la forma base, porque el auxiliar ya le está diciendo, en este caso que estamos hablando de un pasado, ¿verdad? Va a ser de esa manera. No sé si hay preguntas acerca de las preguntas, valga la redundancia, de la forma que tienen o algo con respecto a los auxiliares, que no quede muy claro. Questions, no questions. Questions, no questions. No question. No questions. No question. You sure? ¿Están seguros? Yes. Yes, I am sure. You're sure. All right. So if there are no questions, so here we have some of the sentences that you did today. Would you be so kind to convert two sentences into questions? ¿Serían tan amables de convertir cualquiera de estas oraciones en preguntas? Solo una. Dos, por favor. Dos. Si son tan amables. And then we are going to share. Did you wash my... Okay. Who's first? Did you cook? The dinner? Did you cook the dinner? Yes, thank you. Who else? Did you watch your favorite movie? Did you watch your favorite movie? Yes, okay. Did you go to the supermarket? Did you go to the supermarket? Yes, thank you very much. Who else? Did you went to work at 11 a.m. Good job. But let's remember that if we have the question, the verb goes to the base form. Si tenemos la pregunta, el verbo regresa a su forma base. ¿Cómo sería la pregunta entonces? Did you or did I go? Right? Did you? Porque le está preguntando. Sí. Did you go? Right. Sí. Did you go to work at 11 a.m. 11 a.m. Yes. So there will be the answer then, right? So someone else that who would like to participate. Good job, everyone. Gracias a los que han participado. ¿Alguien más que le gustaría participar? Diga. I have a question. Entonces, cuando hacemos preguntas en pasado y usamos el auxiliar did, el verbo ya no lo decimos en pasado también. No. Porque ya va did, ¿verdad? Correcto, sí. Okay. Si quieren utilizarlo, o ya saben, para hacer el mismo símil, ¿verdad? Pueden hacer el símil entre el presente simple y el pasado simple. Recuerden que en el presente simple ustedes cambian un verbo, ¿verdad? Que es el verbo en tercera persona. So, es la misma, el mismo símil en este caso. Cuando ustedes tienen el verbo en tercera persona y tienen el auxiliar das, el verbo ya no tiene ningún cambio, sigue en su forma base, ¿verdad? Entonces es lo mismo acá. Si usted tiene el auxiliar did, su verbo va a seguir siendo en la forma base. Si no hay auxiliar did, entonces sí, el verbo cambia. La única excepción donde no hay auxiliar en este caso es cuando usted tiene la afirmación, ¿verdad? O una oración afirmativa. De ahí lo que son negaciones y preguntas llevan en este caso el auxiliar. Por lo tanto, el verbo tiene que cambiar a forma base, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden utilizar el mismo símil o para recordarse en el caso del presente simple, ¿verdad? Es un poco más sencillo. Another question before that we move on. Go ahead. Pero no sé si se podría usar el did como do y el pasado y el verbo en pasado. Se podría. El did como do. Sí, se podría. Y el verbo en pasado. Ah,
Sí, sí, vamos a hacer esto. Una oración con do es I did my homework, right? Sí, pero en caso de hacer la pregunta. Sería en este caso, did you do your homework? No sé si es así como usted lo quisiera utilizar. ¿Sí? ¿No? ¿O quiere utilizar did? No, iniciar la pregunta con do y usar el verbo en pasado. Ah, iniciar la pregunta con do y poner el verbo en pasado. No, porque no. Habría un conflicto ahí en ese caso. Sí, habría un conflicto y el conflicto sería que si tenemos do y tenemos el pasado, ¿qué tiempo estamos utilizando? ¿Verdad? Okay, no thanks. Se podría. You are welcome. Another question? ¿Otra pregunta? Questions so far? Questions about the questions? No? Chicos, pregunta? For the yeah. Moment, no. Por el momento, no. All right. It's okay. So thank you very much. Someone else before this, it is going to be participating. I don't know who was it. No sé quién era el que estaba hablando para participar. You might go ahead and continue. Puede continuar. Okay. No, no one? Nadie más? No? Okay. So if there's no one else or no one else is going to be participating, let's see the answers then. So this one, since they are just no questions, the answers are pretty simple. The answer is just I did or no, I did not, right? Or didn't, if you want to use it in the contraction, right? Didn't or I did not. So that it will be, in this case, the answers for these type of questions, which are just no questions, right? So in this case, every time, as we were saying, that you have the auxiliary, you need to use the verb in base form. If you don't have the auxiliary, you go back to using either the regular or irregular verb that you have, right? Questions so far about these answers. Preguntas acerca de las respuestas con respecto a las yes, no questions. No questions or yes? No questions. No questions. All right. So this is will be just about the verbs in the base form, right? And the irregular ones. And then let me just show you something here. Some of the uses, right? Some of the uses of the simple present is for actions that started and finished in the past, right? And actions that happen one after another one in the past, like in a story. Uno de los usos del pasado en los que ustedes lo van a poder utilizar o ver va a ser en acciones que empezaron y terminaron en un punto en el pasado, ¿verdad? Por ejemplo, hoy empezó en la mañana. Tomamos nuestro desayuno y terminó de igualmente en la mañana unos minutos después. Entonces esa acción comenzó y terminó en el pasado durante la mañana del día de hoy. So I took breakfast, ¿verdad? Acciones que pasan una después de otra como en una historia. Si usted me va a contar una historia de lo que le pasó el día de hoy, entonces usted toda me la va a contar en pasado simple, ¿verdad? Por ejemplo, I went to work, right? I took the bus. And when I took the bus, there was a thief there. I have to got out from the bus and took another one. Entonces, si usted me quiere contar una historia de lo que le pasó durante el día, ¿verdad? Lo que va a hacer es contármela en pasado simple. De esa manera es como usted lo haría. ¿Preguntas acerca de esto o de esta parte de los usos? ¿Preguntas? ¿No?
No questions? Yes. En el pasado de los verbos, pero en negativo. En la plataforma hay unos que aparecen como not, not studying, not working, pero los pon, bueno, yo estuve tratando de poner los not y el verbo en pasado, pero siempre me da error. ¿Será que es por la manera en la que escribo los verbos? Veamos el ejercicio. Si usted gusta, ¿qué ejercicio es? El 4.4. Vamos a verificarlo. ¿Me dicen si ustedes pueden ver la misma pantalla que yo estoy viendo o siguen viendo el documento, la presentación? La presentación, teacher. Awesome. El document. All right. So let me change then. Pasémonos acá. Sí, ¿se ve acá? Hoy sí se ve la visual platform. Yes. Plataforma, yes. Yes. Awesome. So here we have the instructions. Change the verb in parentheses to the past to complete the story. You don't need to type period. It's already placed. Dice acá que tenemos que cambiar los verbos en paréntesis a la forma en pasado para completar la historia. Que no tenemos que utilizar el punto para, porque ya está puesto. Ok, on Friday night, I'd... En este caso, siguiendo... este es el ejercicio, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Yes, all right. So, yes, thank you. Confirm it to me, because sometimes I go to another exercise and so on. So this one, if you want to do it in past, right? We know that wait, in this case, is a regular verb. How we are going to do it? Si es un verbo regular, ¿qué es lo que me le hace falta a wait? El ed. Ed. Ed, right. Thank you. Ed would be ed. I wait for a phone call, right? Yo esperé la noche pasada, dice que esperó por una llamada telefónica. But my girlfriend no called. So, si dice que la chica no llamó, ¿cómo podríamos decir que no llamó? Está en pasado, ¿verdad? ¿Cuál es el auxiliar que vamos a utilizar? Did not call. Did not call. No nos llamó a la chica, ¿verdad? Okay. No le llamó al muchacho. Muy bien, veamos. Ahora, ¿no influye ahí la contracción? Depende de la plataforma. A veces sí la toma, a veces no. Por lo general, yo las pongo siempre completas, ¿verdad? Porque siempre toma la forma completa. Pero vamos a ver acá si nos toma la forma completa o nos pide la contracción. Depende de la plataforma y le soy honesta. Yo siempre la pongo completa, ¿verdad? Por cualquier cosa. Pero usted puede decirlo con la contracción. Si va a ser hablado o... Les voy a recomendar algo. Para hablar, utilice las contracciones. It saves time and saliva too, right? Ahorra bastante tiempo, ¿verdad? Para que usted pueda acortar las palabras. Pero en la forma escrita, siempre es mejor, en este caso, la forma completa, ¿verdad? Es más elegante, más formal. Que una forma contractada. Formas contractadas las puede utilizar para escribir, pero no se ve muy formal, ¿verdad? Entonces, solo como recomendación. O sea, que sí se usa la oración completa sin contracción para escribir. Para escribir, sí. Cuando usted escribe, la forma completa denota el uso del lenguaje y es un uso más formal, para serle honesto. Es un uso bastante formal. Cuando usted escribe con contracciones, pues se ve que es algo informal, no va muy bien. Y si en algún momento, bueno, yo sé la mayoría, si todos trabajan acá, algunos tienen trabajo de oficina, y si ustedes leen cartas o hacen cartas, en este caso, siempre utilicen las formas largas, nunca utilicen las formas cortas. Documentos formales siempre deben de llevar la forma larga. Si usted va a tomar notas de algo, ahí sí puede utilizar, pero la nota es para usted, ¿verdad? O para alguien que conoce. Entonces, es como recomendación. Hablando, sí. Hablando, utilice todas las contracciones que usted necesite, que usted crea convenientes, y siempre es mejor hablando. Aunque sea una conversación formal. Aunque sea una conversación formal, sí. Aunque sea una conversación con su jefe, por decirlo así, ¿verdad? Si usted y su jefe mantuvieran una conversación, usted puede utilizar la contracción, porque en la conversación es muy bien aceptado.
pero en la forma escrita no lo es tanto. La forma escrita siempre lo ven como algo más elegante y debe de ir la forma completa. Okay. Sí. ¿Un beso? Question, teacher. Dígame. O sea que cada vez que vaya a hacer una negativa, en pasado tengo que poner did. Sí. I did not y el verbo. Y igual el verbo. Que las question. Igual que las question, sí. Okay. You're welcome. So, veamos. Just stayed home and... Si este verbo es un verbo regular, ¿qué nos hace falta? Ed. Ed, right? Ed. Thank you. Ed, right? Yes. Ed. The ed. On Saturday, it says visit as well is a verb, a regular verb. What is missing on? Ed. Ed. Thank you very much. Visit my friend Frank, right? And we talk and... Listening is a well a regular verb. What happened with this one? ¿Qué me le hace falta listen? Listen. Listened. Yes. Listened. Thank you. Thank you. Okay. In the evening, he invited some friends over and we could as well. We already know that it's a regular verb. ¿Qué me le falta a este verbo? Idi. 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 Thank you. I, and it says did no. Not work. Did not, not work. Work. Did not work. Work. Yes. I did not, not study. 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 I did not study. Not no estudia. I just walked to the mall and Chopper con todo el doble. ID. ID. ¿Voy a doblar la P o no? Sí, sí, yes. Sí, ¿verdad? Chopped. Yes, and I chopped, right? Entonces aquí parece que ya hizo toda la historia este muchacho o muchacha, ¿verdad? Bueno, creo que es muchacho. Sí, es muchacho porque esperó la girlfriend call. So, bueno, veamos cómo tenemos solo, la respuesta. Solo voy a tomar la foto. You're going to take a picture? No. No. And I was like, okay, I'm going to take a picture. Veamos si nos salen buenas o qué nos dice la plataforma virtual. And there we go. All of them are correct, right? Parece que tomó la forma larga. Forma la larga, plataforma sí. Virtual. Sí, parece que tomó la forma larga. So, aquí lo tenemos. Entonces, como ustedes pueden ver, un claro ejemplo, ¿verdad? De los usos. En el uso les decía que si usted me va a contar una historia de qué fue lo que pasó o qué fue lo que hizo, acá tenemos una historia. Todo va en el pasado simple, ¿verdad? O para acciones que comienzan y terminan en un periodo de tiempo en el pasado. Y de igual manera, recordar siempre las reglas, ¿verdad? Que son lo más importante para que usted lo pueda hacer. Una regla en general que usted puede aplicar es la siguiente. Todo tiempo que usted vea un auxiliar, el verbo va en su forma base, ¿verdad? Cada vez que usted tenga un auxiliar, verbo en forma base, verbo en forma base. Si no tengo auxiliar, entonces sí, mi verbo puede cambiar y puedo tener algún cambio generado en él. Sí, los auxiliares son un número limitado. Excepciones para esa regla. En cuestión de los auxiliares. Ajá. La verdad es de que no, porque la razón es la siguiente. Inglés es bastante repetitivo y en el caso de inglés, todas las formas son iguales. Eso es lo bonito de él, que todo lleva la misma forma. Sujeto, verbo, complemento. Sujeto, verbo, complemento, no importa en qué tiempo lo tenga. Lo único que le cambia es el auxiliar, que puede ser ya sea el verbo do, el verbo have, en este caso que son los más comunes, o puede tener otro clase que serían en este caso could, would, que se llaman modales, pero de igual manera iría sujeto, modal, complemento, verbo, sujeto, modal, complemento. Entonces cuando ya se tiene los modales, igual, de igual manera los verbos van en su forma base porque el modal ya le está dando la indicación. Eso lo van a empezar a ver durante... Vayan avanzando, ¿verdad? Ya vayan a intermedio, avanzado, posteriormente. Van a ver diferentes tiempos con diferentes auxiliares que van a utilizar, ¿verdad? Entonces, por lo general, si hay auxiliar,
no cambia. Sí. Gracias, teacher. Ya sabe, un placer. En este caso, eso es lo que les puedo decir. Y con el verbo, solamente esto, ¿verdad? Siempre les digo a la mayoría de los grupos, la H en watch es ch, y la CH en wash es sh, ¿verdad? Para que ustedes lo diferencien, si es para el verbo, en este caso, ver, que es la, por la televisión, o el verbo lavar, ¿verdad? El verbo ver es watch, y el verbo lavar es wash. Entonces es sh, sh, ¿verdad? Solamente para que ustedes lo recuerden. Eso es algo que pueden recordar fácilmente. Ese sh, es sh, sh, como le hacen acá, ¿verdad? Y el otro sh, es como que si le está pidiendo a alguien que guarde silencio. So it's 10 p.m. at the moment. I don't know if you have any question about the simple past. I send the email to the ones that send me the emails, right, already. Yo les envié el email a los que me pidieron, a los que me enviaron el email al chat. No sé si tienen alguna pregunta antes de que nos retiremos o algo más. ¿Preguntas? ¿No? No question. No questions. All right. If there are no questions, it was a pleasure to be with you today. Thank you. Entonces, si no hay preguntas, es un placer haber estado con ustedes. Have a nice night. Rest, relax, and take care. Descansen, relájense, pasen buenas noches, cuídense mucho. Take care. Thanks, good night. Bye bye. A pleasure. Bye bye. Good night. Thank you.